Saludo a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de SnowRunner aquí en el directo en el canal de Basehound Gamer, donde vamos a continuar con la temporada 9. La verdad es que tenía mis dudas de si cambiar ya de tercio y ponernos con el World Rally Car, pero a ver, al final SnowRunner siempre ha sido una de nuestras pequeñas pasiones, uno de nuestros pecados que no hemos podido corregir. Y lo cierto es que, bueno, hemos estado bastante entretenidos estos últimos días y podríamos continuar esta semana para ver si vamos avanzando un poco en esto de, restaurar, bueno, primero apagar los fuegos y luego restaurar todo el tema este de Ontario, ¿vale? Del mapa de Ontario. Pero ya digo, tengo un poquito la espina de que no estamos haciendo quizás, no sé si lo que debemos o lo que sea, con el World Rally Championship, porque le digo que tenemos que darle más para avanzar. Y ahora estoy, bueno, intentando, me planteo una serie. La verdad es que el juego no me está llamando demasiado, pero bueno, lo vamos a sufrir un rato para la serie de YouTube, simplemente por cambiar un poco de aires y para tener un juego que sea un poco, pues bueno, una cosa, ya lo iréis viendo cuando llegue el momento. Todavía os queda unos cuantos capítulos de The Last of Us Part 2. Y además, a lo largo de estos días también tengo que hacerlo de euro. Hay un montón de curro, hay un montón de gameplays que tenemos que seguir haciendo. Y se me fue la luz. Vale, volvió. Pero ayer estuvimos haciendo una serie de misiones. Se nos quedó dentro de los rescates que había, que hemos estado haciendo estos últimos capítulos, pues había uno que se nos había quedado ahí en medio, que ayer pasamos por al lado unas cuantas veces y que, bueno, pues creo que es el momento de intentar ir a por él. Y se trataba de aquel camión que tenemos allí. Me he traído, como ya sabíais, que tenía justo ahí en el aserradero, tenía el White Western con este añadido de marco, y me lo acerqué hasta aquí para otear un poquito qué plan hay, para dónde tendríamos que ir. Lo cierto es que este vehículo, que es, vaya hombre, el de pérdida dolorosa, que es el International Lodestar, lo tenemos que llevar para este lado. Lo tenemos que llevar para la zona de la mina, ¿vale? Para la zona esta donde fuimos la otra vez con el remolque de 6. Y tal y como estamos nosotros puestos aquí, se puede sacar o bien por adelante por la zona de barro, y tenemos luego este para sacarnos de allí, o bien sacarlo por este lado maniobrando de culo. Pero lo cierto es que me da la sensación de que está orientado para allá, así que quizás la mejor manera de afrontar ahora mismo esta tarea, este rescate, muy buenas Skyman, sea pasando por un lado y quedándonos atascados exactamente igual que lo ha hecho él. Veamos si este camión se porta bien. La verdad es que el terreno muy bueno no es. Ya sabemos que luego justo en esa zona de ahí, pues nos la estuvimos ayer. Aunque no vamos a ir recto como hicimos ayer, pues igual por aquí podemos salvar un poquito las circunstancias. Vale, es un camión pequeñito, ¿eh? Esto más que, aunque tenga forma de camioneta, es un vehículo de exploración más bien. Bueno, por lo menos no aparecía como camión. Este de chiquitín nos va a sobrar plataforma, así que problema no hay. Vamos, no te me quedes ahí atascado. Puedes engancharte, prefiero. A ver, simplemente con que se muevan las ruedas. Aquí hay piedra. No lo hemos dado, ¿no? El remolque. Qué tensión. No, me está enganchando atrás. Vale, una vez que lo tenemos ya de esta manera. No es buen sitio para rescatar, ¿eh? Es que el bicho se ha metido ahí. Mierda. Tengo que poner el remolque un poquito más recto. Pues si no, no va a conseguir recuperar. Es una de las pegas que tenemos con esto. Vamos a ver si podemos ponerlo un poquito más adelante. Vale. Vamos a ver.
No, ya la teníamos que mover esto para abajo. Eso es. Mejor desde aquí, porque si no. Vale, una vez está aquí. Acoplar cable estante. Desde abajo. Hasta aquí. Otra vez desde aquí, pero esta vez al otro lado. Está muy atascado, ¿eh? ¡Uy! Para adelante. No sé lo que hay delante. Está muertísimo. Igual no está bien bajado, de todas formas. Ahora en un principio. No, esto está bien. No me ha soltado el cable estante, me cago en la leche. Ahora tenemos que subir. Hacer así, porque ahora lo que vamos a intentar es cogerlo con el cabrestante, intentar centrarlo un poco porque me está dando un toque. Pero gira. Vete a todo. Así prefiero llevarlo torcido, pero en el medio. Pero, tío. Ah, qué rabia me da esto. Ah, será suficiente, ¿eh? Pero no entiendo, no entiendo. ¿Por qué? ¿En serio no te vas a caer? Por nada en este mundo. Joder, recto. Perfecto. No, perfecto. Seguro que es mejorable, pero. No me jodas, he ido al otro lado. Qué manía tengo de darle a la B. Bueno, lo voy a dejar así. Porque al final nos vamos a pulir todo el combustible. ¿Cómo es posible que haya puesto las 6 de la mañana y parezca más de noche que antes, tío? Sí, bueno, a ver, la verdad es que ahora de lo malo malo está algo más recto, pero cuando lo he intentado llevar hacia adelante, siempre se tuercen. Y en este remolque la verdad es que el control, así como en el otro puedes mover el punto de anclaje y cuando lo subes lo tiras para un lado, lo tiras para el otro, aquí no. Aquí no. O también es verdad que aquí, con el que nos quedábamos atascados era con el CAT. Y aquí estamos más cerca del árbol. A poco a poco.
gira por tu madre. Vale. Hasta aquí todo bien. Hasta aquí todo bien. No hemos cogido, no hemos activado la misión, joder. Aprovechamos para repostar. Y nada, este. Soy idiota. Soy muy idiota. Ahora. Me estaba confundiendo de transporte. De destino en el combustible. Vamos a ver. Tenemos que tirar hacia la derecha para subir. Ya tenemos que... No quiere, ¿eh? Si no es con la tracción total, no quiere. Esperemos, ahora sí que no me interesa confundirme, como nos hemos estado... En serio, lo de los crasheos de este juego ya es un... Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Es que es constante, ¿eh? No hay día que no nos haya craseado. No sé qué andan, la verdad. No sé qué andan. Desde que hemos... Bueno, desde la semana pasada. Harían alguna actualización así pequeñita, que es de estas que suelen hacer. Pero hay algo que constantemente está cascando. Es importante los cojones. Así está últimamente el soporte de actualizaciones de los AAA, AA, consolas y demás. Espero que el parche de LSS de Starfield esté funcionando bien, porque conociendo algunas cosas, esperemos que sí. Ahora es cuando volveremos a estar en la zona del barro, o si nos descuidamos todavía tenemos el vehículo bajado, porque viendo el panorama, con mucha suerte igual estamos donde cuando hemos repostado. Veremos. Oh, no, hoy no he entrado en Discord. Bueno, no he entrado en Discord desde el domingo. A ver. Creo que es que nada, pero bueno. Ahora he visto, hostias, ahora he visto tu mensaje. ¿De cuándo es el mensaje? Del 20. Sí, pues eso, al final, desde el domingo que no entro. Están Work in Progress. Las de él arrastrando un camión. Nueva grúa. Ojo, eh. O sea, me recuerda a la que ya había. Claro, esa es específica de camiones. Claro, se parece bastante, lo dicho, en el barro. Sí, es las de... Me recuerda a la otra que hay, pero sí que me estaba dando con una cosa de... No es igual. A ver, si son las 6 de la mañana, ¿por qué de repente es de noche? Yo creo que ahí se ha perdido el puto juego. Cuando he empezado el directo eran las 6 de la mañana, porque lo he mirado en el mapa. Y a las 6 de la mañana normalmente amanece, no anochece. Pero bueno, gracias. Juego. Pero bueno. Ah, claro, date no la ve. Ahí que nos estáis con el... poniendo los dientes largos. Vale. No, esta no era. Era esta. El White Western. El International. Y para adelante. A ver, estábamos...
Sí, lo dicho. O sea, aquí ha habido una especie de... de no sabe lo que ha guardado el juego, macho. Muy buena cerealita. No, 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 es... Tú puedes poner la fecha en la que quieres hacer la misión. Era a las 6 de la mañana, cuando estábamos haciéndolo. Pero por algún motivo, no, yo estaba diciendo, no se está aclarando, se está anocheciendo. Yo creo que el tiempo se ha ido para atrás hasta que ha cascado. Hasta que ha cascado. Bueno, esperemos ahora que no vuelva a cascar. Vamos, amiguito, que no es para tanto. Va a haber rescate de camiones, interesante. Bueno, eso es porque ya viendo cómo llevo yo lo de las croquetas aquí, habrán pensado, bueno, mejor que puedan hacer algo con los camiones cuando se vuelcan, porque si no, vamos a tener muchos dramas. Vale, así mejor. Casi me vuelvo a confundir, casi. Vamos, vamos. Joder. Es tentador y por ahí. Demasiadas piedras. Necesitamos que las ratas hagan su función. No, me fastidias. Nada, pues oye, si hay que ir con la tracción 4 se va. Bien, pues de esta manera creo que ya tendríamos hechos todos los rescates a priori. No, tenemos un remolque de explorador por ahí tirado en la zona del accidente. Que no nos lo han pedido, que es lo curioso. Vale, aquí es a la izquierda del cruce, ¿no? ¿Yo llego al cruce? Sí. La verdad es que sí. La verdad es que... aquí. Esto, a ver, estos camiones están hechos. Están plantados para durar, para aguantar este tipo de trato, ¿no? Pero aún así, no sabemos cómo funciona. Es mucho estrés lo que tienen. Joder, el tronco. Está bien puesto, ¿eh? Está bien puesto ese tronco ahí. Está muy bien puesto para hacer la 13-14. Porque además el camión quiere irse hacia la derecha constantemente. Ah, no era. Vale, estábamos en el cruce donde también me solía confundir. Es un poquito más adelante. Lo que pasa es que hemos ido por el atajo, que no es un atajo excesivamente bueno. Para el explorador con el que lo hice, sí. Para un camión rígido, vale. Pero para un tráiler es un poco una trampa. Ahora sí, es a la izquierda. Para ir hacia el camp. Para ir hacia la cabaña. Luego iremos por donde fuimos la vez pasada. Porque tenemos ya que bordear. Ir digamos, a lo largo del río. Hasta el cruce, que nos permite cruzarlo, y prácticamente es ahí al lado. Yo ahora me estoy acordando, justo ahora estaban echando en D-Max, estaban echando lo de camioneros de Australia. No es precisamente el mismo concepto, o sea, el mismo estilo de escenario, pero sí el mismo concepto de supervivencia con camión.
Vamos para allá. A ver, un poquito de agua que tengo la boca un poco. Aquí hay barro. Y bastante además. Así que bajamos un poquito, soltamos gatillo. Y aguantar. Se hunden las ruedas. Pasado esa zona de barro, ahora cuesta abajo. Ya digo, a partir de aquí ya es el camino este. Es un camino que combina alguna zona embarrada. Aunque si podemos pasar rápido y sin acelerar mucho. Si no se hunde el morro. La parte trasera debe pasarlo bien. Aquí tenemos una torre de agua. Vale, por ahora esto, yo creo que ya el río es la parte que podría ser un poco complicada. Pero con calma. Ay. No, no ha querido avanzar. La zona esta está embarrada otra vez. Tenemos que haber ido por dentro igual. Aquí esto creo que es, no sé si es una de las torres que tenemos que restaurar. Luego echamos un vistazo porque creo que lo próximo que tenemos que deberíamos de priorizar es precisamente la construcción de las torres de agua que hay que hacer aquí, que creo que hay que hacer dos. Y luego hay que hacer una misión con agua, que tenemos la cisterna, bueno, está relativamente la que llevábamos con este camión. La tenemos justo en donde hay que llevar unas vías, creo, donde hay que coger unas vías. No tengo claro el qué. Esa misión también puede ser importante. Porque normalmente cuando hay alguna misión de llevar vías, normalmente esas misiones suelen habilitar una zona de almacenaje más con recursos. Y sigo diciendo que igual aquí hay un punto de dificultad con eso de manejar los recursos. Sabemos que si apagamos determinados fuegos para lo que es la misión del agua, para que hay que hacerla después de cuando habilitemos las torres de agua, esos almacenes suelen proporcionarnos metal, metal en general. Pero bueno, tenemos ahí, por ejemplo, esa misión que tenemos ahí pendiente, son tres de tablones de madera más dos de arena empaquetada. No es un contrato, es una tarea, es una de esas misiones que te encuentras en el mapa. El siguiente punto. Tiene que haber un cruce un poquito más adelante. Un cruce a la izquierda y ya lo tenemos que tomar.
leyendo tu mensaje. Yo es que creo que estos vehículos son ingeniería básica, ingeniería de los 80, llevado a un nivel exagerado, porque luego estos camiones, nada de aleaciones ligeras, ni nada, nada por el estilo. Esto está hecho, es decir, como se hacían los trenes. Estuve viendo ayer un poquito el Railroads Online este. Que me hace gracia que ponga que es multijugador masivo, pero luego en el fondo es un juego cooperativo, no es un juego multijugador en línea, propiamente. Pero en plan cop, o sea, realmente serían partidas privadas, ¿no? O tú habilitas un, como pasa en Modo, cuando habilitas un servidor para que entre cualquiera y puede entrar cualquiera. Es que, como pone un jugador o cooperativo en línea, se entiende que cuando entran los jugadores no compiten entre sí. Un poco estilo Farming. Es que en Farming se puede poner pública la partida para que entre un cualquiera. Yo no lo haría, vamos, o sea. O sea, sí se puede habilitar un servidor como el Motor Town. Puedes hacer un servidor, si quiere entrar alguien, que entre. Sí, obviamente. El cooperativo, cuando es un juego de estos que tiene ese concepto de coop, privado, siempre. Hasta yo los convoys del Euro y American, privado. Privado y con colegas. Ahora que hemos pasado el río, estaría bien identificar el lugar donde vamos a llevarlo, ¿vale? Claro, si no, podemos aparecer en el almacén y todavía no haber entregado la carga. Es ahí. Creo que decía, está justo ahí al lado. Si seguimos por aquí, vamos al centro meteorológico donde estuvimos llevando piezas, que tuvimos ahí un poco el drama, pero bueno. Es que para mí un MMO es un mundo online persistente, de hecho es masivo, supuestamente. Aquellos estilo World of Warcraft o yo que sé, Elder Scrolls Online y cosas de esas, que entras en una partida donde hay gente y ya está. Eso es un mundo persistente, un mundo online masivo, que se llamaba antiguamente. Todo lo que no sea partida libre, con que te encuentras a gente y demás, pues es un multijugador común, diría yo. Mira que se pueden definir las cosas de mil maneras, ¿eh? Tengo que meter el. Nos han dado ya, no, no nos han dado ni el vehículo, obviamente. Lo que nos han dado es la recompensa. Y ahora la cuestión es llevar este camión, a ser posible, a la zona. Vamos a llevarlo al almacén para tener por lo menos la cabeza tractora en un lugar adecuado. El remolque no creo que me haga falta más. Creo que me puede venir bien para. Bueno, iba a decir para repostaje, pero prácticamente lo vamos a dejar seco. Bueno, lo dejaré ahí. Y en cualquier circunstancia, en cualquier momento así, fuera de directo, pues me hago un transporte a la tienda de remolques y ahí lo vendo. Porque ya no creo que le vayamos a dar uso y no quiero seguir dejando por ahí tirados un montón de remolques. La verdad es que si recojo todos los remolques que tengo por ahí tirados, es posible que tenga muchísimo más dinero del que tengo. No me falta, así que no lo echo de menos, pero. Y como han habilitado nuevas misiones en todos ellos, pues lo más probable es que si me da por volver a cualquiera, pues esos remolques me van a hacer un favor. Pero prácticamente en todos los mapas tenemos remolques desperdigados. Sí que los camiones los tengo más controlados, pero los remolques.
No sé si tengo camiones en Amur, en Los Claros. No sé si igual tenía alguno en Yukon. O sea. ¿Qué hay ahí? Ahí hay algo. Remolque. Remolque abandonado. Vale, no. Ahora esto no. Vamos, ya digo, vamos a dejar esto en el almacén y luego planteamos lo que tenemos que hacer. O sea, por dejar el remolque en una zona que luego me pueda llevar al otro lado fácil. No voy a llevarlo hasta la carretera, pero por lo menos hasta el almacén sí. Ahí, joder. Aquí a la derecha está el centro meteorológico que estuvimos restaurando, rescatando. Estoy viendo ahora un montón de iniciativas y esta mañana he visto al de Snitch en Twitter, X, o como quiera llamarse, la red social que mejor no entréis si queréis mantener vuestra salud mental, haciendo referencia a otra plataforma, no sé de dónde salen, que también son un poco de estilo TGA, pero hay 44 categorías, mucho más diversa. Algún día que tenemos que hacer un poco balance de lo que ha sido 2023, pues me ha parecido buen sitio donde tienes un poquito las categorías y se puede basar, nos podemos basar un poco en esas categorías para hacer un poco, pues no voy a decir nuestra propia porra, nuestra propia selección, porque también podríamos echar en falta juegos que no están ahí. De hecho, en muchos casos pues se encuentran juegos muy populares, aunque la verdad es que las categorías no están tan cerradas como en los TGA. La verdad es que era buena. Algún día de estos, ya mirando más a diciembre, donde se hace el balance, haremos un poco balance de este año, que ha sido un año. Si miramos solamente a los juegos tremendamente buenos, si miramos a otras cuestiones no tan bueno. Y un 2024 que pinta bien. Aunque mirando así un poquito de reojillo, salvando alguna cosa que sí estaba ya de hecho confirmada un poco para 2024, gran parte de los juegos que están ahí confirmados para 2024 son los retales de los juegos retrasados para 2023. Que eso, pues bueno, poco a poco se irá normalizando, creo, porque la verdad es que no sé hasta qué punto seguimos arrastrando el 2020-2021, que fue un periodo bastante convulso, bastante complicado. Y no sé hasta qué punto. Lo que es la industria ahora mismo está en un punto muy delicado. Estamos viendo muchísimos cierres, estamos viendo muchas cancelaciones, muchísimo insider yendo de guay, que luego resulta que hay otro que le contradice y te quedas un poco como tan dejado como el ojal. O cuál de los dos miente, cuál de los dos te dice la verdad. Pero la verdad es que en el caso del The Old Republic, hace nada, 3 días, 4 días, el fin de semana, Jeff Grubb, uno de los reputados insiders, dijo que a día de, a lo que él sabía, el juego no lo tenía nadie. Ha ido de mano en mano, incluso había caído en manos de Saber Interactive, los que la verdad es que empiezas a pensar que siendo un estudio pequeño, que parecía que solo sabía hacer el Mud Runner, el Snow Runner y ahora el Expeditions, pues iba a decir, este estudio está así. Pues bueno, aún así está haciendo el Space Marine 2, que se ha retrasado a la segunda mitad de 2024, para mi desgracia. Está haciendo el Expeditions, acaba de lanzar el Teardown, que es un juego bastante peculiar. Tengo ganas, lo tengo instalado, lo probé un poco por encima y la verdad es que me llamó mucho la atención.
¿Qué puede ser eso? Y también tiene otros proyectitos más pequeños y tal. Estuvo haciendo el Dakar, por cierto, también. O sea, al final es un estudio, es un conjunto de estudios que parece que cada estudio, pequeñito, pero con mucho ímpetu, está haciendo muchas cosas. Pero la cosa es que resulta que había. Se ha dado a conocer que sí hay gente de Saber Interactive haciendo The Old Republic. O sea, al final te quedas con la sensación de. A ver, Jeff, por grupo. El insider infalible. Te la acaban de levantar. No es una de estas que sueltas hace mucho tiempo que nadie se acuerda. Y que da igual que digas. Arre que eso, que da igual, ¿no? Que nadie se acuerda. No, estás hablando de que hace 2 días confirmabas que estaba, el proyecto estaba muerto y te han dicho, 2 días después te dice otro que no. Hostias. ¿Qué juego espero para... Bueno, a ver, también me podéis decir vosotros, ¿eh? Que también esto es participativo. ¿Cuál es el juego que vosotros estáis esperando con más ganas en 2024? La verdad es que yo ahora mismo el Space Marine podría ser uno. Porque la verdad es que le tengo ganas a ese juego. De confirmarse para el año que viene, que tiene toda la pinta de que sí, y que incluso podríamos ver un poco un atisbo de cuándo puede ver la luz para durante el año que viene, es Hellblade 2. Quizás es el juego que más me llama la atención, porque el 1 me encantó. De hecho, esperando que pudiera ser anunciado para este año, para finales de este año, que lo que pasa es que Starfield ha eclipsado mucho todo lo que ha podido salir después, porque Forza Motorsport no era un juego que le tapase a Hellblade 2 su lanzamiento, ¿no? Podía haber salido este año, ojalá hubiera salido este año, y ya tenía planeado el jugar al 1 y luego al 2. O sea, cuando confirmen el 2, la fecha de lanzamiento, haremos el 1 primero. Vale, esto ya lo tenemos aquí. Ya es cuando tenemos el marroncito. Y cuando digo el marroncito no es malo, ¿eh? Pero tenemos el marroncito. Tenemos que llevar aquí, según esto, 3 de tablones de madera y 2 de arena empaquetada. 3 y 2. La arena empaquetada, recordemos, está aquí. Y los tablones de madera, según me marca, están aquí. Pero tenemos 2, no 3. ¿Vale? Tenemos 2, no 3. ¿Eso qué quiere decir? Que nos podemos cagar en todo lo granado. Tenemos otro aquí. Tablones de madera, no medianos. Tablones de madera, 2. Ah, vale, no es el de... Vale, vale. No es los tablones de madera que ocupan 2, son los tablones de madera que ocupan 1. De manera que ahí hay 5 unidades. Con un remolque sencillo lo hacemos. Pero está repartida la carga. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el Chevrolet. Ah, pero este no lo podemos usar. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el ZIC. Pero ese ZIC no puede coger este remolque de explorador que está aquí. Porque no es un remolque de explorador. O igual sí. Igual podemos hacer algo. No esperas ninguno. Yo, a ver, de estos que hemos comentado, ¿no? Que son juegos que se demoran de este año, el que viene. Quizás el Space Marine me llama bastante la atención. Y también es un poco hacer las cábalas para ver qué podemos hacer el año que viene aquí, ¿no? ¿Qué juegos podemos traer aquí? Sé que los de Game Pass o los que entran en el Plus se pueden hacer fácil. Se pueden hacer los contenidos, se pueden hacer fácil. Así que mirando en el catálogo de Game Pass, por ejemplo, estaba el ARA, History Untold. ¿A qué juego? Ah, bueno, sí, claro. Vale, otro que tiene que confirmarse y todo apunta a que saldrá a partir de marzo, es decir, de abril en adelante, es el Star Wars Outlaws. Tenía muy buena pinta. Tenía muy buena pinta. Muy, 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 muy buena pinta.
¿Por qué no? Joder, macho, ¿en serio? Que me parece, no sé si voy a poder enganchar eso, ¿eh? Yo creo que no. Tiene un enganche específico, creo, este camión. Eso es para remolque de explorador. Tendríamos que traernos ese, bueno, el Chevrolet, o tendríamos que traernos el Scout o alguno de esos para poder enganchar esto. El Scout es el único que tenemos con, ah, el Land Rover. No, no nos deja. Este no podemos. El Land Rover. Lo decía por esa unidad que nos queda. ¿Vale? Nos quedaba una por ahí suelta. Tenemos cinco. Y nos falta. Vamos a llevar cuatro. Nos faltaría una. Nos faltaría una. Y ese es el remolque que podría permitirnos coger esa una. Aquí tenemos uno de explorador. Tenemos ahí el camión este que. Dije que lo quería llevar para otro. Ah, no, al final no. Al final no. Vamos a utilizar ese camión también. Porque por lo demás aquí más camiones rígidos que pueden llevar cargas no tenemos. Tenemos el. Este que es la grúa. El Land Rover. Que está un poco a tomar por culo del remolque, por eso me da un poco de pereza coger ir para allá con él. Ahí. Pues el car. El car que tiene el remolque correcto. Estaba pen. No hemos dicho que había dos y dos. Me he metido en un lío. Casi. Casi me meto en un lío. Lo digo, ahí. Juego siempre va a haber. Eso, pues eso, lo mejor será pues intentar atender el día que me dé por hacer la cuadra del Vasajón, a ver si consigo hacer de esa iniciativa algo un poquito más frecuente, algo que sea más periódico. Y nos dedicamos a charlar un poquito de novedades y noticias. En un principio la idea era hacerlo todos los viernes, pero siempre que planteo una cosa para un día, ese día lo puedo hacer dos, tres veces y plas, siempre surge algo. En ocasiones he llegado a plantearme, pues voy a empezar a hacer esto aquí y justo según lo planteas se tuerce y dices, bueno, vale, pues no lo planteo. Pero ya lo iremos viendo, ya lo iremos viendo. El capítulo un poco recapitulando lo que hemos hecho este año, pues ese sí lo haremos, ¿no? El balance de 2023, un poco, ya digo, no lo hago, lo hago de forma participativa porque a mí lo que me gusta es salirme un poco de la norma de. No, es que los medios dicen que. Los TGA dicen que. Había mucha gente muy ofendida con el tema de los TGA, porque es que eso, porque no sé qué, no sé cuántos. Yo no sé qué necesidad tiene la gente de que una plataforma, un medio o quien sea, valide sus gustos. Yo no tengo por qué. Por el hecho de que a mí mi juego favorito de este año sea, yo qué sé, Baldur's Gate 3. No necesito que los TGA me digan, es Baldur's Gate 3 y yo, no, me da igual. O sea, y hay mucha gente que con lo de Starfield, con el que no estuviese nominado, estaba tremendamente ofendida. Me acuerdo que hice un artículo explicando los motivos por los cuales, pues hombre, era el primer juego que tenía, después de 10 años, era el primer juego de Xbox que tenía las bases para poder ser considerado un candidato al GOTY. Porque llevaban, pues eso, más de 10 años comiéndose los
lo siento, mojones multijugador de siempre. Que sí, que tienen una campaña, pero juego que prioriza o que está enfocado hacia el multijugador, la campaña normalmente suele ser un cumplimiento. Cumplimiento, porque ni es una campaña ni tiene, ni aborda absolutamente nada. Y un ejemplo claro de devaluación es como Halo, el mítico shooter Halo. Los mejores juegos de la saga son aquellos que no tenían una función multijugador orientada. Digamos, no estaba planteado por el éxito del multijugador o para que la gente jugase multijugador. El último había una esperanza porque la campaña estaba separada del multijugador y el multijugador ha sido free to play y la campaña iba por su lado. Y aún así, se nota que 343 Industries todavía está buscando qué contarnos. Es que es evidente que no tienen ni puñetera idea por dónde quieren llevar la historia. Tienen un concepto general de la historia, quiere contar esto, pero no saben cómo. Quizás una de las cosas que tienen que hacer es contratar un puto guionista. Porque sería muy triste que ya de buenas a primeras, después de... Bueno, y digamos que el 4 malo, malo no era, el 5 bueno, contextual. El Infinite es un no sé qué me estás contando. Lo digo así, tal cual. O sea, es un... Me sé el contexto, pero no sé qué me estás contando. No sé el porqué de las cosas. No entiendo el para dónde quieres llevarnos, ¿no? Era como un poco una escaramuza. Así quedó un poco la campaña. Que ni contaban nada, ni decían nada. Gears of War también pasó lo mismo. Aunque desde el principio ese juego estaba orientado bastante al multijugador, la campaña por parte de Cliff Belzinski, o como se llame, o como se pronuncie, Cliff B, sabía que quería contar. ¿Por qué? Porque era su puta historia. Y hizo un 2-3 y se acabó. ¿Qué pasó después? Bueno, intentaron hacer la precuela con el Judgment, intentando ampliar un poco el contexto argumental de ambientación, poniéndonos un poquito en esa situación de, oye, ¿y esto por qué? ¿No? Porque hay que decir que Gears of War empieza como ya muy, pum, ya un poco la guerra de las galaxias, ¿no? Todo ya está ahí liado. ¿Y el por qué? Vale, pues, pero es que una vez haces eso y te metes en un marrón como es una secuela, o sabes lo que quieres contar, o das palos de ciego. Y creo que es un fallo que está teniendo ahora mismo los estudios de Microsoft, porque al ser un producto orientado al multijugador, porque en el fondo Microsoft ganaba dinero no con el juego, sino con el Gold que te vendía para poder que pudieras jugar, pues ha descuidado mucho esa faceta del argumento. Y son universos que pueden tener un potencial interesante de crecimiento, de contar cosas. Podían tenerlo, ¿no? Ahora no sé si ya tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva, ¿vale? Venga, va. Pero con todo. Al final los juegas porque son entretenidos, la historia te entretiene y para de contar. Y luego es que lo demás, para mí el mejor juego de Xbox de este año ha sido Hi-Fi Rush. Y no porque sus estadísticas sean mejores que las de un juego como Starfield, sino porque es un juego que te ofrece lo que esperas de un juego de esas características. Tiene una historia buena, tiene unas mecánicas buenas, tiene un principio y un final esperables, es un producto redondo. Y me he metido aquí en un marrón, ya irás. Es un producto redondo, de estos que dices... aspecto tras aspecto, enumerándolos todos. Gráficos, bueno. Música, bueno. Gameplay, bueno. Historia, decente. Tampoco hay que buscar el tres pies al gato, porque en el fondo lo que exponía... ¡Hostias! Ah, no, son medianos. Uno y dos. Y la nena empaquetada, mierda. Ah, bueno, tengo aquí. Una y dos. Tengo más ahí, pero es que es de estas cosas que lo coges en su conjunto y es un juego redondo. Es un juego sin fisuras. Te tiene que ofrecer esto, te ofrece esto, le puedes echar de en falta más y ya está. Para mí es el juego
perfecto de 2023 para de Xbox, ese juego sin fisuras, sin roturas. Y eso que es un primer, es una nueva IP que tiene todo por contar, pero no le hace falta gran cosa. Starfield, en cambio, lo que le pasa personalmente es que es un quiero y no puedo en todo. Quiero y no quiero, quiero lucir espectacular en gráficos, pero no puedo. Quiero rendir como debo, pero no puedo. Quiero ser un juego de exploración sin límites por la galaxia, como Elite Dangerous y Star Citizen, pero no puedo. Quiero cautivar a todo el mundo con una historia y un lore enormes, pero no puedo. Pensemos que las licencias que Bethesda ha conseguido cosechar y que hacen que Bethesda sea un estudio brutal, buenísimo, son dos licencias cuyos primeros juegos, los que establecieron el lore, la licencia y todo, no se parecen en nada a cómo son ahora. Porque The Elder Scrolls Online no se parece en nada a cómo cambió. O sea, The Elder Scrolls no se parece en nada desde el Oblivion. Ya el Morrowind cambió un poco, pero el Oblivion fue quizás el primero que marcó una especie de nuevo estilo, un nuevo orden. Y en el caso de Fallout, veis los primeros y no penséis que se parecen en nada a Fallout 3, que fue el que cambió las normas de cómo se juega ese juego. Ya me he confundido. Al final, conociendo el lore de esos dos entornos, de esos dos mundos, el salto que hizo en jugabilidad, tanto en el Oblivion, casualidad, bueno, no, en el Oblivion como el Fallout 3, justifican y dan pie a que esos juegos, tal y como son, gusten. Pero Starfield no lo conocemos. Starfield es el nuevo. ¿Qué hay alrededor de Starfield? Mucho texto. Mucho texto. Hay mucho texto. Entonces, normalmente los primeros juegos no tienen esa capacidad de, y sobre todo cuando cogen la magnitud de, al estilo Bethesda, con la narrativa que tiene Bethesda, que es mucho texto. Y sobre todo porque encontrar lo que realmente importa cuando tienes tanto contenido y tantos diálogos inútiles, estilo Bethesda, no centras en la atención del jugador en nada. Y lo que estaban comentando, por ejemplo, con el tema de ¿qué es mejor, un Alan Wake o un Spider-Man? ¡Pum! Línea y tira para el frente y eres una esponja absorbiendo todo. Vale, ahí se ha visto lo que estoy jugando para la serie, pero bueno. Eres una esponja, digamos, asumiendo todo lo que te están contando en algo que tú vas para adelante, que algunos cañanes han clasificado como películas interactivas. No, una película interactiva es Heavy Rain, Detroit. Eso es una película interactiva. ¿Y cómo te exponen los de Quantum Dreams o Quantic Dreams? Ese tipo de aventuras, ojo, menospreciar eso es ser muy, muy, muy cateto. ¿Qué problema tienen los mundos abiertos? Pues que al final te pierdes, ¿no? Tienes tantas putas cosas que hacer que enterarte de dónde estás, de qué te están contando, es como un elemento contextual donde tú tienes que hacer algo. Por eso los juegos de acción normalmente van más enfocados al sigue este camino, aunque te puedas perder un poco alrededor, que God of War es mundo semiabierto, Spider-Man yo no diría que es lineal, el Horizon me suena que tampoco es lineal, eso lo tengo que empezar, igual que el Days Gone. ¿Y lo puede decir alguien que le gusta un Dark Souls? O un Elden Ring. Juegos que es un mundo abierto, totalmente ambiguo, totalmente atemporal, es un sandbox. ¿La historia qué? Si los japoneses en cinemáticas son lo puto peor que hay. Normalmente tienes que darle a la A para seguir el diálogo. Entonces, no sé. Starfield lo tenía complicado para enamorar. Más allá del, oh, mira qué experiencia más rica en exploración. Mira, puedes bajar a los planetas y mirar debajo de las piedras. Bueno, eso lo hacía yo en mi infancia. Pero no. ¿Pero qué historia me estás contando?
Yo ese juego lo empecé. Y digamos que hice lo que sería la primera misión principal, misión. Y todavía me estaba preguntando qué me estaban contando, por qué. En el contexto en el que te encuentras, me tengo que creer lo que estoy haciendo. No, no era capaz. No era capaz. Te ponen en contexto de, no, es que mira casualidad, tú tienes... Ya. Y si me importa una mierda, ¿qué? Porque no hay ni en ningún momento una especie de aspecto que te implique realmente con lo que tienes que hacer. Es muy ambiguo, o sea, me resultó tremendamente ambiguo. Cierto que también los juegos de Bethesda al principio, los inicios del juego, son muy ambiguos. Te tiene que gustar mucho la ambientación, te tiene que gustar mucho el tipo de juego, pero normalmente te ubicaban un poquito mejor. Como que llegabas y... No, es que eres un preso. Vale. Y de repente te encuentras ahí con el dragón, te lías a hostias y escapas. Ya por lo menos ahí ya te ha metido en un brete. Y en la mecánica, el concepto es exactamente igual. Empiezas en un sitio, hay un combate y te metes en el brete. Pero en el Skyrim te lo crees, en el otro no. En el Fallout es un poco diferente. En el Fallout es un poco diferente. Hostias, no me acuerdo. Me acuerdo siempre del inicio del Fallout 3, del Fallout 4. ¿Cómo empezaba? Aparte de saliendo del refugio, pero me acuerdo del 3 con Megaton. Me acuerdo del 76 con el ala. Ahí suelto. Como un puto perro abandonado. Empezaba el 4. Joder, pues lo va a tener que volver a jugar. No, no sería mala. Sobrevivir al yermo, que esa era la idea que teníamos para hacer la serie de Fallout 76, pero fracaso. No me gusta, no he jugado apenas al The Elder Scrolls Online, y eso que he tenido que hacer muchísimos análisis de sus expansiones, pero cuando lo jugaba estaba todo en inglés, y la verdad es que sí, sigues la historia y tal, pero todo lo que rodea al concepto de MMO, a mí me quitas eso del MMO y me pasa lo mismo con Sea of Thieves. Me quitas a la gente de esos juegos y los disfrutaría mil veces más. Y eso que en el del Elder Scrolls Online la gente se portaba bastante bien. En el Fallout te encontraba siempre el típico tocapelotas. Ya, pero si no respondes no te hace daño. Sí, te va haciendo daño. Te va haciendo poco a poco, te va haciendo daño. La gente en Fallout 76 se comporta pues dirá, no, es que es el yermo, está todo lleno de gitanos, ¿no? Es Xbox Live el que está, lo que está lleno de gitanos, no es lo mismo. Que supongo yo que si habilito el crossplay todavía será peor. Pero vamos, era no. No. Y digo, Fallout 76 lo he intentado empezar dos veces. En ninguna de las dos he aguantado más de una semana. La primera vez creo que aguanté 3 días. Vale, nos queda una por traer, que es la que está allí, que para lo cual tengo que volver al camino y hacer el camino de... Lo que pasa es que me da una pereza llevar todo el trailer para coger una de madera. Qué flipas. Yo disfruté mucho el Fallout 3, disfruté muchísimo el Fallout 4, disfruté muchísimo el Elder Scrolls 4, el 5. Y en ambos casos el multijugador, el online. Y me encantan esos universos. Y supongo yo que Starfield, llegado el momento, también me gustará. Lo disfrutaré muchísimo. Pero es que en Starfield veo que existen referencias de verdad. Madre mía. Y eso que he soltado, ¿eh? Existen referencias de verdad. No creo que supera el ID Dangerous. Salvo que tiene una historia mucho más localizada. En el ID Dangerous sí eres tú el protagonista de tu propia historia, ¿no? En RDR2. Sí.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que eso es como el GTA Online. También. El Red Dead Redemption 2 y el Grand Theft Auto Online. Sabes lo que te vas a encontrar. Es como que asumes que un juego de Bethesda es más adulto, por decirlo de alguna manera. Bueno, que también es verdad que estamos exonerando a los adultos de tener un comportamiento infantil. No es así. Ah, ¿se puede jugar solo en el online del GTA? No, yo es que me acuerdo que me metía con colegas. Sí, es más versátil igual. En el de... Mira, en el Red Dead 1 me suena que sí me metí un poco. En el Red Dead 2 me llegué a meter. Hostias, pues ahora tengo dudas. Creo que vi a Josele haciendo que le dio una promo que hubo de 9, por 9 euros tenías el online y estuvo jugando y la verdad es que tenía buena pinta. Porque es un mapa muy grande, es difícil, es difícil encontrarse con gente. Y luego las misiones y las actividades estaban, me dio la sensación de que estaban muy bien orientadas, ¿no? La del tren era muy guapa. Pero no. No, es que es eso. Yo cuando. Online, vale. Otra cosa. Miramos otra cosa. Mira, mismamente el Darktide, del. Perdón, el Fireteam, el. La única gran experiencia multijugador que juego en los últimos años ha sido el Generation Zero. Porque me lo pasé teta. He jugado alguna partida al PlayerUnknown, así por quitarme un poquito ese mono de, entre comillas, del Battle Royale auténtico. Voy a tener que traerle combustible a este, ¿eh? Antes de volver, tengo que traerle combustible. Alguna cosa así, vale. En un juego como el Motor Town, por ejemplo, tampoco me importaría jugar en multijugador, sí, porque tengo la sensación de que la gente allí no se, no se dedica a joderte. Esa mentalidad de fastidiar no se prodiga tanto. Y siempre he tenido ganas de meterme en algún servidor dirigido a, pues eso, al tema de farmear pasta haciendo trabajo. Nunca lo he hecho. Siempre luego me he puesto a mi bola. Pocas veces he visto, también es verdad que normalmente siempre veo el de Racers, ¿no? El de... Vale, esto por aquí no. Tengo que seguir la carretera así. Hace tiempo que no entro. Normalmente ya es que ni miro, directamente voy privado para adentro. Y de hecho tengo que volver a recuperar la pasta, ¿eh? Que me quedé un poco, no voy a decir pobre, pero sí que quiero comprarme el Magnum. Pesado que soy. Tengo ya los buseros moviendo a la gente, tengo que mirar un poco. Intenté hacerme una ruta. Intenté hacerme una ruta al autobús, pero que era un poco, pues eso, más amplia que las urbanas. Intentando pillar las paradas que normalmente no van nadie. Pero no funcionaban. Igual tengo que tener más autobuses intercalando, o sea, mezclando. Intenté mezclar dos para que el movimiento de una llevase gente a la otra. Pero no, no me funcionó. The Workers League, esa es. Eso es. Eso es lo que debería hacer, sí. Eso es lo que debería hacer. Más allá porque ahí es fácil encontrar mucha más mercancía. Si todos si en cierto modo cada uno. Mierda. Mierda, es que estoy con la marcha solo para adelante. Si la gente se dice, pues mira, yo me voy a poner a hacer troncos y a coger a alguien la madera, ¿no? Y otro dice, va, y uno haciendo troncos me cojo yo la madera. Y uno coge y hace leche. Y el otro pues dice, pues yo me hago los lácteos y demás. O sea,
5 autobuses, 4 líneas para cada ruta pescado. ¡Oye, qué! Sí, no, a ver, yo lo que suelo hacer es la ruta esa final. El que tiene el autobús que hace la ruta por toda la alrededor, ese suelo ser yo. Que los demás muevan la gente y yo me cojo la ruta larga. Ese es el plan que en un principio hice un par de veces, pero no mucho más. Pero no tengo tantos autobuses. Sí, claro. Porque al final la que se nutre mucho con las otras rutas es la de fuera. Entonces cuando te haces... Es una, ¿no? Vamos a ceder. Vamos a parar esto aquí. Voy a coger el ZIC, que ahora lo tenemos más lejos, es lo malo. Y le voy a llevar el combustible al camión. Si no, se nos va a quedar seco. La verdad es que el motor no tiene ese punto. Bueno, te voy a mirar a ver si igual el House Flipper se nos ha retrasado. Le tengo, en cierto modo, y diréis, a eso y sí. La verdad es que es un juego muy relajado. Igual no para traerlo en directo. Lo único que ahora estaba pensando, que igual sí que me apetecía, una de las series que al final no la hicimos. No me preguntéis por qué, porque no me acuerdo. Posiblemente porque nos liaríamos con otra cosa. Era aquella en la que lo que quería hacer era un poco el tema de como joya sobre ruedas, pero a nivel extremo, intentar restaurar un vehículo, para lo cual tengo que hacer otros vehículos, ¿no? Y coger un vehículo que fuese muy, muy, muy caro, que tenía por ahí, creo que cogido de desguace, el McLaren F1 de mod. Pero me acuerdo que las piezas de esos vehículos eran muy caras. Y había, para iniciar la serie, lo que buscaba era tener cero de dinero, por decirlo así, o apenas tener dinero, empezar a hacer trabajos, contratos, básicos, tener dinero, tirarme a, pues eso, coches, comprar coches, reparar coches, vender los coches, hasta conseguir tener el dinero necesario para restaurar el McLaren F1 y bueno, a ver si en cierto modo cumplir con ese objetivo. Un poco una especie de Mombazú, pero en versión yo me lo guiso, yo me lo como. Y ahora han sacado, con las ofertas de Steam, lo que pasa es que no quiero tener cautela. Hay un par de juegos de ese perfil. No me acuerdo que probé una demo de uno de ellos. No me acuerdo exactamente de cuál. Y no sé si es el que estuve viendo el otro día, que estaba descontado y que podía estar interesante. Que es uno que llevas una especie de venta de coches y puedes comprar coches de segunda mano y venderlos, luego tocarlos un poco y luego venderlos más caros y ganar algo de pasta. Puedes restaurar coches que están desahuciados y ponerlos así en plan bonitos y venderlo, y vas haciendo crecer tu concesionario de coches y cosas así. Pero eso tenía un factor que no me llamaba de toda la atención, y es que no se trata de un juego como el Car Mechanic, que tienes que repararlos tú y que les puedes aportar algo distinto. Algo, dice. Algo mucho, porque además, para colmo, luego resulta que puedes ir a un bar, beberte unas cervezas y jugar una partida de póker. Que dices, ¿esto qué viene? O sea, ves el tráiler, empieza con todo el tema este de mejora tu garaje y compra coches y vende coches, y al final ves que el tío se va de fiesta, dices, ya dentro de poco con un bate de béisbol pegando a la gente. O sea, no sé, era una cosa... Sí, pero es de comprar y vender. Comprar, en algunos casos, comprar, restaurar y vender. ¿Vale? O sea, tenía un punto, la verdad. No voy a negar que tiene un punto. La idea es buena. Lo que pasa es que lo que dices, son gente que los recursos justos. Y yo ya digo que últimamente estoy encontrándome que las mejores ideas a la hora de hacer juegos las tienen los estudios más pequeños. Porque son gente que tiene ideas, no que tiene reputación de hacer juegos o haber hecho juegos muy buenos y vivir de ello, no. Gente que tiene ideas es lo que necesitan los videojuegos, gente con ideas. Vale, tengo que girar a la izquierda, que es lo más importante. Juegos como el Motor Town es un ejemplo. Incluso el Vampire Survivor, si te descuidas. Pero el Motor Town, el House Flipper.
El Logistics Simulator este también tiene buena pinta, pero ay, me da un poquito de cosa, ¿no? Porque está metiéndose, se mete en el terreno, y hemos probado ya muchos de ese estilo, que se meten en el terreno del euro. Y luego resulta que todos aportan ideas que euro no tiene, que son buenas ideas, pero ellos no las saben ejecutar luego como el euro, que es el precio, digamos, es la referencia, y te puedes a jugar, porque una de las bases es conducir. Y la parte esa de conducir, pues no es tan gratificante. Por ejemplo, y no lo he traído todavía al canal, el Alaskan Truck Simulator me parece un. Bueno, es. Eso creo que cambiaron el nombre. Es Alaskan Tracker, o no me acuerdo cómo es. También tiene cosas muy guapas. Pero. ¿Sabes? Es una de. ¡Ah! Me cago en la leche, puta. La conducción no se parece en nada al euro. Eso, también puede ser. A ver, en parte todos deben hacer el juego que ellos quieren. Otra cosa es que luego haya intereses de por medio que puedan añadir valores que no quieres. O puedan llevarte el juego en una dirección que quizás no es del todo lo que quieres. O como tienes que sacar un producto de una determinada calidad y la editora te puede decir, oye, pues esto no me gusta como queda. No tienes esa libertad, pero al final. La base del juego tiene que ser la que el estudio quiere, sí o sí. O sea, había mucho revuelo con el tema de Redfall. Con. No, es que nos dijeron que tenía que ser multijugador. Y hay otros que directamente, por no culpar al estudio o la editora, dijeron: no, 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 no. Es que vosotros lo queríais hacer así. Bueno, sea como fuere, la cagaron bien. Y ya está. El juego no tenía la chicha. Y a ver ahora que van a meter nuevos personajes y a ver si hacen una expansión de la historia y tal, pero a mí ya me daría pereza. Igual que hoy he visto el tráiler, no sé si será ya la segunda expansión o la primera, quizás, del Atomic Heart. Hay a veces que el creer que tienes una idea original luego resulta ser una copia de todo. Demasiado descarado, además. Vamos a hacer una especie de fast-paced shooter estilo Doom y con toques de Bioshock y de Wolfenstein. Pero si es contra los comunistas, ya. ¿Qué más da? Esvástica o martillo y hoz. Si es que es lo mismo. Al final es contra un régimen tirano y tú te pones ahí a pegar tiros. Es que. ¿Qué me está contando? Es lo mismo. Ay. Pero sí, este año yo por lo menos he visto muchísimas propuestas muy interesantes en Steam de juegos, pues eso, independientes, que las demos de Steam, por ejemplo, te permiten probar. De hecho, este año quizás ha sido uno de los años en los que más juegos independientes pequeñitos he comprado. Pero con diferencia. Pero con diferencia además, ¿eh? Tengo el caso del Motortown, tengo el caso del Super Wooden GP2, tengo el caso del Sprawl. No sé si el House Flipper también me lo compré este año. Yo creo que me lo compré el pasado. Pero también puedo decir, o sea, el año que más, igual el juego al que más horas le he echado este año ha sido el Vampire Survivors. Porque lo empecé a jugar, se jodió la partida y ahora estaba yendo personaje por personaje, pasándome todas. Y lo he dejado en el quinto. ¿Puede ser? En el quinto, en el sexto. Y ahora me están entrando ganas de jugar otra vez. Vale. Esta ya está. Ya hemos hecho la de ayuda a los pueblerinos. Remolque abandonado, vale. Entregan a Casa del Oeste piezas de repuesto especiales 2. Obviamente no vamos a llevar un remolque para eso. O sea, el trailer este para eso. A ver, que solamente nos quedaría esto. Y estas piezas están abajo. Tenemos las dos en este de aquí abajo. Cuatro. Piezas de repuesto especiales.
preguntas. Una. ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor? Con una no voy a ningún sitio. Si hubiese dos aquí, me las llevaba por la autopista. Por la carretera. Asfalto. Mierda, le doy mal. No. Aquí tendríamos que ir aquí abajo a coger las dos. En el almacén de aquí arriba no hay, ¿no? Por un casual. ¿Dónde estás? Aquí. Sí, sí hay. Cuatro. Y después de eso no hay nada. Y luego hay que llevar el remolque de cortinas, el que hemos visto antes. Dame un segundito, vuelvo en un segundo. Ahora vengo. Bien, estamos. Estaba pensando en si podemos hacer esto. Vamos a intentar hacer esto. Para eso, nos vamos a ir al camión este que tenemos aquí arriba. Espérate que aquí arriba ya no me encuentro. Aquí. Soltamos el remolque, porque no nos hace falta. Soltamos el remolque y además ahora... Este es el problema que vamos a tener con este camión. Posiblemente sea la cantidad. Ahora he leído tu mensaje. El tema de lo de... Sí, la verdad es que trabajar en equipo siempre es problemático. Pero la verdad es que ahí, en un estudio grande, hablo un poco de la perspectiva de haberlo visto desde fuera. Y cuando digo grande no era exagerado, pero sí era un proyecto que tenía bien enfocados los departamentos que se encargaban de todas las cosas. Trabajaban separados pero juntos. Y ahí una de las grandes funciones, que es el Game Director, es el que se encarga de asociarlo todo. Es el que se encarga de hermanar las ideas, ¿no?
Lo cierto es que el proyecto ya de inicio tiene que estar construido. Tiene que estar constituido por 4 personas. No tiene que haber demasiada. Y ese trabajo se lo tienen que ceder. Espera, no te líes. Que no es ese, es el siguiente. Y luego eso es lo, esa parte es la que se la tienes que dar a los demás para que te lo hagan. Claro, el tema es que los estudios independientes normalmente todos hacen todo. Y ahí es donde unos saben más de una cosa, otros saben más de otra, y al final un poco chocan un poco los intereses de cada uno, o bueno, se mezclan mucho, ¿no? Hostia, me estoy liando muchísimo. No. Estoy viendo una posibilidad, pero no. Yo cuando... Lo que pasa es que, a ver, era un proyecto en el centro de formación profesional. Nos dejaron hacer a nuestra bola un último proyecto a los que éramos en un principio los 4 que mejor sabíamos o mejor llevábamos el curso. Ya. tú hacías lo del... usabas Blender, era, ¿no? ¿O dónde lo he leído? Igual lo he leído en otro sitio. El tema está en 3D Max y Blender, ¿vale? El tema está en que, bueno, nos juntamos y al final, claro, un juego de estilo RPG clásico, yeah. Pues la verdad es que ahí lo máximo que puedes discutir es 4 tonterías, porque prácticamente el juego está... Son mecánicas muy básicas, ahí no hay conflictos de... Y luego está el brainstorming y, ah, pues sí, esto me gusta, esto no, esto encaja, esto no. Que luego también era una cosa, porque hicimos un videojuego a través de Canvas, un videojuego. Hicimos un boceto de videojuego en Canvas. Básicamente hicimos una fase de exploración. Nos dio tiempo a hacer una fase de exploración y una fase de combate. Y la fase de combate estaba un poco de aquella manera. Era típica fase de tutorial, donde no... O te mataban muy fácil o no te mataban nunca, ¿no? Era difícil esto, pero era bueno. Ahí hubo uno que se encargó de hacer la parte, se le daba bien todo el tema de las estadísticas y las probabilidades y todas esas cosas, y esa parte la hizo él. Sí. Sí, la verdad es que hacer un videojuego no es para nada fácil. Para nada fácil. Por eso me infla tanto los juegos, que los que no saben hacer nada con un canuto vayan criticando los juegos como si supiesen. Aquí todos tienen másters en desarrollo de videojuegos. Todos hacen así. Se levantan las gafas y hacen la del crítico de fotogramas sobre el cine iraní. ¿Y por qué la película de Marvel's Avengers no es mejor que una de autor de Afganistán? Y solamente es porque se las quiere dar de que sabe. Porque al final una película hace su función, que es entretenerte, y el otro igual contándote una historia te pierdes de lo aburrida que es. Quiero decir que a veces ese equilibrio es muy complicado. Pero en el ámbito de los videojuegos creo que hay mucho experto que no tiene, digamos que no ha jugado a nada en los 90, no sabe de dónde vienen los juegos, no conoce el contexto de dónde sale todo. Y, hombre, no voy a decir que sea obligatorio, pero por lo menos no te las des de listillo. Porque por leer la Wikipedia, ni la gente sabe de Fórmula 1, ni la gente sabe de fútbol, ni la gente sabe de videojuegos. Y por jugar a un remake, tampoco. Claro. No podemos ponernos, es igual que en mi caso, pero podrías hacer tus directos mejor ya, pero los hago como yo quiero. Podría ponerme aquí a gritar y ganar una audiencia del copón haciendo el subnormal, pero no quiero. Aparte que sería, de hecho yo creo que hasta podría ser trending. Viejo barbudo se convierte en quinceañero, ¿sabes? Empezaría a hablar ahí, empezaría a opinar. Por eso muchas veces os comento las cosas. Todavía me estoy acordando de la polémica del Spider-Man, que alguno me preguntó, ¿no? Oye, ¿y esto? Y yo, pues, salvando el hecho de que suena como una patada al diccionario y ya está, porque no estamos acostumbrados, lo que yo opino al respecto tampoco es tan importante. Ni quiero ir de purista
para que parece que estoy jateando o que estoy troleando o que estoy, ¿sabes? Estoy en contra de. Ni voy a ser el típico que quiere el like, como Jeff Grubb con con su insiderismo de en Star Wars o The Old Republic, no hay nadie, para que 2 días después te lo desmientan. No busco el aplauso fácil, yo busco hacer un poquito de lo que quiero hacer y a raíz de eso, pues lo hago. Y hombre, yo siempre he dicho que si puedo aportar algo. Es que llevo más de 30 años jugando a videojuegos. Bueno, casi 30 años jugando a videojuegos. No, más de 30 años jugando a videojuegos. He tenido la suerte de empezar a jugar en el 87. Y estamos en el 2023. Y con eso, pues he visto cómo ha evolucionado todo. Porque además, sabes que a mí me ha gustado siempre mirar. Sí. A ver, eso no es difícil, ¿eh? Y que conste que yo he compaginado mi afición por los videojuegos con ser conductor de hacer transporte. Espérate, que la casa al noreste está arriba. Ya me iba para abajo. La casa al noreste está yendo para la granja esta. Que tengo que volver por donde he venido. Y luego derecha e izquierda. Ya me estaba liando. Sí, no, no, a ver. Algún día quiero recapitular un poco, en parte para que conozcáis mis motivaciones y para que quizás podáis comprender por qué opino como opino, que yo ya digo, mi opinión es mi opinión, y a veces yo estudié para ser médico. Mi vocación siempre ha sido la rama científica, siempre me ha gustado el pragmatismo que tiene la ciencia. Observar, 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 observar y sacar conclusiones. Con todo. Absolutamente con todo. Y a partir de cierto punto, sobre todo a raíz de la época de los foros, me di cuenta que me gustaba redactar y redactar, y mucha gente respaldaba mis teorías, no por ser un fan, ¿no? Sino porque basándome en todo lo que, como he sido educado en ese ámbito, pues todo lo razonaba de una manera que la gente podía entenderlo, podía coincidir o podía no coincidir. Hay elementos que son que son opinión, y otros elementos que son sota, caballo y rey, que son estadística o definición o historia. Y las cosas como son. Jugar a Resident Evil 4 ahora no vale una mierda comparado con jugarlo cuando vio la luz por primera vez. Porque los juegos, si vemos juegos de los 90, si vemos juegos de los 80, si vemos juegos de principio de milenio, muchos dirán, joder, qué mal ha envejecido un juego, qué mal ha envejecido otro ya. Pero cuando vio la luz ese juego, ¿qué pensábamos de él? Porque yo me estoy acordando de cómo jugaba a Gunship 2000, al Silent Hill 2, cómo jugué al Test Drive de Duel. Los ves ahora y dices, ¡buah, chaval! Pero en aquel momento, el One on One, el Chicago versus Celtics, era. Lo importante eran las mecánicas, sí. Pero cómo ahora vemos los gráficos que vemos y decimos, oh, gráficos realistas. Y tengo la misma percepción de un juego de los 80 cuando era un niño y lo veía con los ojos de niño. Y decía, oh, ¿cómo éramos capaces de imaginarnos que un píxel o un conjunto de píxeles, los juegos de MSX con las portadas de Azpiri, y luego el juego dices, y lo veías, tío, lo veías, qué guay, se parece al de la portada? O éramos miopes y hemos ido mejorando sin gafas, o. El Test Drive, el de Duel, ese fue uno de los primeros juegos, o sea, sandbox, arcade, mapa abierto. Que llovía. El primero que salió así como en 3D, 3D. Que eran líneas. Oye, identificábamos las curvas, identificábamos lo que era montaña, que era un túnel, que era otro coche. Y el otro día en el World Rally Championship era incapaz de ver la puta carretera de los efectos que tiene. Porque decía, no veo.
¿Cómo que no veo? Si yo he sido capaz de ver la carretera en el dedillo, el tío. Hay cosas que son muy llamativas. Hace poco se cumplió un aniversario del aniversario de Mortal Kombat, del primero de la recreativa. Y ves los gráficos ahora y dices, madre del amor hermoso. Y eso, a ver, tiene truco porque era con fotos de verdad. Por tanto, el fotorrealismo estaba ahí, pero, hombre, a ver. Sí, es que eso, hay tanto detalle que no identificas dónde están las cosas. No, es evidente que en el ámbito técnico es donde ha habido muchas mejoras. En el ámbito de las mecánicas y la jugabilidad, creo que la revolución llegó en los 90. Y sí que luego ha habido épocas de oro porque han sabido mejorar, aplicar determinados cambios. Cuando muchos intentan cambiar las cosas, intentan cambiar algo para que el juego no se vea otro shooter más, que bendito sea que sea un buen shooter en vez de un shooter más. O sea, hay veces que el concepto ese de joder, es otro shooter más, o otro juego de conducción más, o otro RPG más. Baldur's Gate acaba de dar una lección de humildad a todos los que buscan reinventar el género RPG con mil mecánicas o con mil métodos, volviendo a los orígenes. Vale, ha metido muchísimo más contenido porque ahora pueden hacer eso mucho más fácil. Cosas que antes no podían hacer, que las tenían guardadas en la mente y han dicho, hostias, ahora podemos. Y lo han hecho. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en el XCOM, la saga XCOM tiene su origen en el UFO, que era un juego, veis el XCOM de ahora, y prácticamente se podría decir que es lo mismo. El XCOM ahora cuenta con unas mecánicas específicas porque han añadido cierta narrativa y eso ha limitado el transcurso de la historia, las opciones que tienes y demás. Parte del estudio que hizo o que hicieron los primeros XCOM, que se fue la saga un poco a la mierda con un intento de hacer un shooter, como fue el XCOM de Bureau, que no era mal juego, de Bureau, que no era mal juego, pero no era bueno. Tenía muy buen estilo, tenía una idea bastante bonita con eso de la época de Roswell con los agentes de la CIA y los hombres de negro un poquito, ¿no? Pero ahí un poco como que el estudio se debió de escindir y parte de ese estudio se largó y montó su propio casino, o sea, su propio parque de atracciones con casino y furcias, hicieron Phoenix Point. Y Phoenix Point viene a ser exactamente lo que era el XCOM original, original, cambiando obviamente que no estás en la Tierra tratando de detectar alienígenas que vienen y demás. Pero el mapa, la amplitud, la diversidad de opciones, y luego tienes diferentes, no tienes una línea narrativa continuista, sino que luego tú vas interactuando con los demás, las demás facciones a modo de juego de estrategia. Vale, fase completada. Ahora tenemos que ir a por el remolque de Cortinas. Pues te voy a quitar el camión de aquí, porque si no, como traiga el remolque de Cortinas, que vamos a ir para ello, vamos a ir con el Derry Longhorn, que lo tenemos ahí. No es el camión óptimo para hacer esto, pero es el camión que tenemos más cerca. Y tenemos que ir al otro lado, que es este de aquí. Le llenamos de combustible y con este podemos llevarlo. Ese remolque ya está en las últimas, ¿eh? O sea, hay que sustituirlo, hay que traer otro. Porque este ya no puede más. Solo había 16 colores, ¿eh? Sí, aquella época de los CGI. Luego vino los 16 colores con el VGA, Super VGA 256. Y no nos hacían falta más. 16 millones de colores. Vea, con 256 éramos felices. Y la otra creo que fue. La siguiente creo que fueron 16.000. Y a partir de ahí se empezó a dejar de contar los colores porque era absurdo. Realmente lo era.
Sí, no, verde y rojo. Dile a un daltónico cuántos tonos de verde y rojo hay. Bueno, este se come barro, eh. Este camión es una maravilla. Yo creo que podemos ir hasta sin tirar de tracción total con este camión, porque tiene, con todas las ruedas que tiene. Y el tema de lo de los tonos de los colores, el número de colores que dicen que hay. Yo creo que en el fondo es una operación matemática de los sistemas hexadecimales y el RGB y demás. Dices, ¿cuántos números te salen aquí? Tantos, pues eso. Que luego a cada una de las combinaciones de entre 255, 255, 255 lo multiplicas por el alfa y adiós. Creo que de por ahí salía lo de los 16 millones de colores. O de las combinaciones de hexadecimales y demás. Y permutaciones, sí. Pero básicamente, si tú coges el RGB, si tú coges el RGB y coges el 000 negro, sí, el 255, 255, 255 blanco, el 255, 00 rojo, el 0255, 0 verde y el 00255 azul, luego 1, 0, 0, 2 y así. Si coges eso, te salen una barbaridad de números, que yo creo que eso sería eso de los 16.000. Pero claro, eso es en base a un porcentaje de tono, que sería lo de la, pues, el equivalente a claridad, que si tú le quitas todo, no tienes color. Pero claro, eso es el RGB. Al tener que diseñar páginas web, no me lo sé, ¿eh? Sigo tirando del plugin de la extensión de Google del Color Picker, pero básicamente los colores se distribuyen de esa manera. O sea, tú tienes la escala de colores está en RGB, por ejemplo. RGB es Red, Green, Blue. De 0 a 255. Esos son términos muy, muy de informática. Si pones cero, si no hay colores, ausencia de color, es negro. Si mezclas todos los colores, sale blanco, ¿no? Digamos que eso tiene mucho que ver con el espectro de luz. Los objetos, en el fondo, el color que ves es el color que absorben. No, el color que reflejan. Todos los demás colores lo absorben. La ropa negra es ropa que absorbe todo el espectro de colores. Y la ropa blanca que refleja todo el espectro de luz. 16 con... Vale. Pues ya está. Ahí están los 16 millones en el RGB. El hexadecimal es otro código que se usa. Es distinto. Es para determinados... Para que lo interpreten determinados sistemas, porque no puedes meterle paréntesis o comas o... Pero, por ejemplo, en el ámbito del CSS, de los estilos para las páginas web y aplicaciones y tal, se puede utilizar el RGB. Si vas al Photoshop o al Paint y demás, tienes una escala de colores que es 200, se refleja eso. Se reflejan esos colores. Digo, hay una herramienta, la de Color Picker, que te lo enseña muy bien. Obviamente no nos vamos a aprender todo el rango de código de colores. Me parece una jarta. Es casi casi como hacer... Vamos a intentar ir por allá. Como inte... Bueno, no.
Tenemos que ponerlo de pie primero. Como este camión va bien, podemos hacerlo. Ajá. Yo me acuerdo del colega que tenía un Amstrad que era monocromo. Monocromo verde. Había otro que tenía monocromo azul. No, ese era el CGA. CGA, sí, CGA. Que eran azules. Los colegas estaban con el monocromo verde y yo tenía CGA. Y tenía el MSX. Tenía luego otro colega con el Spectrum y otro colega con el Amstrad. Qué gran época. Tuviste los tres. Es que aquí en el caso de España, Atari, todas esas cosas, la Commodore, el Atari, esas no entraron con tanta fuerza. Aquí de repente se estandarizó mucho el tema de esos. Yo diría que originalmente serían PCs, los primeros PCs. No sería capaz de llamar consola a eso. Luego ya, el siguiente recuerdo que tengo ya era la NES. La NES y la Master System. Tenemos que llevarla a la misma casa, no quiero liarme. Sí. La NES y la Master System. Y luego ya, pues, ya a nivel de instituto ya estaba la Super Nintendo y la Mega Drive. Me hace gracia porque la primera vez que tuve fue la NES, luego tuve la Mega Drive. O sea, yo fui cambiando. Fui dando botes entre una y otra. Siempre me generó una especial ansia el haberme pillado una Neo Geo, pero no había dinero en aquella época para Neo Geo. No por la consola, que era cara. Los videojuegos costaban lo que ahora serían el equivalente de unas 180 euros. Eran de recreativa. Eso has tenido las plays. No, es que yo también era más de PC. Por mi padre, que curraba con ordenadores y siempre traía ordenador a casa y me dejaba jugar. Pero cuando tenía que estar pegado ahí al ordenador mucho tiempo, pues al final cogió y primero me pilló la Nintendo y luego me pilló la Mega Drive. Un poco por cambiar. Bueno, la Mega Drive, creo, si no recuerdo mal, creo que se la pedí yo. Pero me llamó la atención algo de Sega y no me acuerdo ahora el qué. Nunca tuviste la Game Boy tampoco. Yo tuve la DS. Todos tus amigos la tenían. Y a mí me hacía gracia porque, mira, la Game Boy no fue una consola que conociese a mucha gente que la tuviese. Pero sí conozco a uno que tuvo la Game Gear. Me acuerdo además que tuvimos un típico viaje de fin de semana con el colegio. Nos llevaron ahí al, supongo que a los Pirineos, pues no me acuerdo de dónde fue, pero había nieve. Y en el viaje estuvimos ahí con la Game Gear, comiendo pilas como cabrones. Épocas más buenas. Pero es que eso, viviendo por esas épocas, ves lo que pasa ahora, como antes la gente estaba predispuesta a compartir una experiencia que era jugar a videojuegos y nos importaba una puta mierda
la marca de la consola. Que si uno tenía una, el otro tenía la otra. Y nos las compartíamos. Siempre lo he dicho, es que aquí nos las compartíamos. Fin de semana, toma. Una semana, toma. Toma la mía, dame la tuya. Y se traspasas. Cuando llegué al otro lado, ya en la universidad, Cultura de Lonja, que era que nos reuníamos, se alquilaba un bajo de una casa. Estilo no garaje, que también podía ser, pero estilo comercio, que no se vendía la lonja. Y pues lo equipábamos como si fuese una especie de salón. Hubo una época que ya poníamos ahí una mesa, cogíamos un Switch, nos conectábamos en red todos los PCs y poníamos a jugar al Counter. O al Quake. No, perdón, al Unreal. Pero más adelante eso cambió. Y teníamos una tele con nuestra PlayStation 2. Y con la PlayStation 2. Yo llevé una Xbox, la primera, cuando me la compré. La bajaba y nos podíamos a jugar ahí, a tope. Míticas pachangas del Pro Evolution. Sábado por la noche, Lonja. Cultura de Lonja, cultura de gamer. Y luego ya sí que con el establecimiento del online, pues la lonja era más para pasar el rato y pegarnos unos codazos jugando al pro. Porque luego echábamos partidas a través del online. Que ahí fue donde pues la Play 3, la Xbox 360, la Wii, la DS. Luego ya me volví aquí. Que toda esa cultura de Lonja los hacemos mayores. Y yo seguí con Xbox pues porque estaba en el medio. Después de los foros comenzó la época de los blogs, de WordPress. Y lo que ahora se conoce como generación Xbox, antes era solo Xbox One. Ahí empecé yo redactando. Luego también estuve en No Solo Gamer. También un poco. ¿Qué consola me ha gustado más? Es que es un poco injusto decir eso. Porque no podría decir que una consola me ha gustado más. Yo creo que sería la 360 porque fue un periodo muy largo. Fueron muchísimos años, en un periodo donde había dinero y había tiempo para jugar. Hubo también ahí una expansión grande de juegos. Una generación muy buena. Una generación muy buena. Pero no puedo decir que no me gustase la época de Mega Drive, por ejemplo. También fue una época muy buena. Muy, muy, muy buena. Y por ejemplo, la generación de PlayStation sí que me la perdí porque fue justo cuando empecé a ir a la universidad. Me cogí PC por temas de estudios y no tuve. Pues ahí hubo un periodo de unos 5 o 6 años en los que no toqué consola hasta que cogí la Xbox en 2001. No, 2, 3 años, 3 años. Tres años. Sí. Bueno, desde que murió la generación de Mega Drive, que fue en el 96, creo. Desde ahí hasta 2001, cinco años. Cinco años. En cinco años, que fue la generación de la 64, la Saturn Dreamcast. No, Saturn Dreamcast. La Dreamcast murió antes de 2001, que fue cuando salió la Xbox sustituyendo a la Dreamcast. Ese periodo, para mí las consolas no viví esa revolución de PlayStation, más allá de haber probado algún juego así suelto. Pero no me impliqué, o sea, no me impliqué en nada en la PlayStation 1. Pues yo tengo especial recuerdo de la primera Xbox. Mira, igual rectifico. Y en lugar de Xbox 360 digo la primera Xbox. Porque la primera Xbox sí que la Xbox 360 tiene pues eso, la expansión de Xbox como marca, que fue una generación muy buena, una generación muy larga, que soy muy consciente de ella, con muchos alquileres de videojuegos,
que probé muchísimos juegos. Pero es que la Xbox One, es lo que comentaba antes, me resulta especialmente agradable por el recuerdo que me trae de que no era una consola usual. Todo en el mercado era lo mismo, en cierto modo, ¿no? Todos querían competir en lo mismo, haciendo lo mismo, cada uno con sus licencias. Sí que PlayStation metió todo el tema de los juegos arcade, pues los Devil May Cry, el Onimusha, el Silent Hill, todo eso. Pero Xbox se veía como esa consola, como yo venía de PC en ese momento, esa consola que era un PC en un hardware muy concreto. Juegos como Hadden Empire, Los Caballeros de la Antigua República 1 y 2, el Project Gotham Racing, el primer Forza Motorsport. Igual, ojo, la primera fue la PlayStation 1 con los Tomb Raider Resident Evil. Ahí está, sí. Yo los Tomb Raider los jugué en PC. Luego la PS Vita por portátil. En portátil es que yo tuve la PSP, la pequeña, la del segundo modelo. Y tuve la DS. Me gustaba más la DS porque lo comprendía más como un concepto de portátil. Porque la PSP era una de, joder, pero es que yo esto lo quiero jugar en una tele, no lo quiero jugar en una pantalla así. Yo que además que soy muy nervioso, que pongo mucho las manos. Pues al final es una de, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tengo que seguir al personaje con la mirada. Era como muy, era muy de Tolai, pero es que me pasaba muy a menudo. Me acuerdo del Budokai, del Dragon Ball, que lo pasaba mal. Darle al botón es una de, joder, que el efecto vibración de pantalla mola mazo. Pero acababa con un mareo potente. La PS Vita tuvo mala suerte. Como consola en sí tuvo mala suerte, porque la consola era muy buena. Pero creo que le pasó eso, que la gente enseguida vio que la DS que se cerraba, que era mucho más transportable, el concepto de juego era mucho más sencillo, más de para echar unas partidas fuera de casa. El concepto ese de juego de no voy a decir juego de móvil, pero juego de puzzles, plataformas, que te paras, cierras, sigues luego. No dependes tanto de tener que pasarte una pantalla, una fase, una lucha, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Yo la llevaba, cuando tenía que andar esperando, siempre me llevaba la DS. La tenía en el coche, de hecho. Cuando tenía que andar esperando, tenía un rato libre y tal, me ponía con la DS a jugar al típico Carcassonne o algún juego de ese estilo. Y me lo pasaba teta. Y también tenía la, ya digo, tenía la PSP. Y alguna vez sí que me he llevado la PSP, pero era como que siempre había algo que te interrumpía. Siempre había algún momento, alguna cosa o que no te dejaba, ¿no? Llegaba el momento del corte y te lo dejaba en el mejor momento. Dejabas la partida ahí a medias. Luego tienes que repetir la mitad del juego. Pero es. Me parecen buenas consolas las dos. Pero a mi perfil, el de PS Vita, por ejemplo, el de PSP portátil no me. Igual que ahora ha salido el cacharro este de. El Portal, ¿no? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Y mira que yo soy partidario del tema del streaming y en el móvil. Pero en el móvil. Si ya comenté en su momento que una Switch me parecía un poco raro comprarse algo. No, es que. Una Steam Deck, ¿no? No, pero es que donde esté jugarlo en nativo, que se quite el cloud. Y dices, hombre, sí. Tiene sentido. Pero el cloud te garantiza un rendimiento óptimo a 60 frames. Siempre y cuando tengas una conexión buena, no tienes problemas de resolución, ni frames, ni nada. Porque lo que lo está ejecutando es lo que va a ejecutar el juego. Me parece mucho más eficiente si tienes conexión a Wi-Fi 6, una buena banda ancha, estás en un hotel o lo que sea. Te va a ofrecer una experiencia mucho más gratificante una plataforma de cloud gaming en un móvil que una Steam Deck. El otro día mirando un poco la Asus ROG, que tiene mejor pinta que la Steam Deck. Sí que tiene mérito, ¿no? Mover un Cyberpunk a. Si lo pones a 720, te lo movía creo que a 40, 50 frames. Tiene mérito.
Pero es que no puedes jugar a 1080, 60 sin problemas a través de una plataforma de cloud. Siempre y cuando la conexión ayude, claro. Vale, voy a ponerme la marca porque si no me veo que me despisto. Y estoy todo el rato mirando a ver si es aquí, o es aquí, o es aquí, o es aquí. Y... Yo conozco mucha gente que comenzó con el tema de videojuegos, pues eso, a partir de PlayStation. Incluso conozco gente que su primera consola habrá sido una Play 3. No quiero decir que ellos no merezca la pena escuchar su opinión. Pero sí deberían de evaluar más cuando hacen una crítica en qué circunstancias la hacen. Y como últimamente parece que cualquier cosa que sea crítica está más supeditado a marcas y a empresas y a beneficios y a plataformas que al propio juego en sí, al final... Joder, la de hostias que me he llevado ahí en un momento. Y no me había dado cuenta de que el combustible está a puntito. No sé si... No, yo creo que no vamos a llegar. Me tengo que traer el Zeke en un momento. Y si puedo reparar las hostias que me acabo de pegar, mejor. Hostia, es que el Zeke lo tengo en el almacén. Vamos a intentar acabar esta misión, aunque se nos ha hecho un poquito tarde. Pero es lo que comenta Skylman, ¿no? Que hay mucha gente que... Y estoy convencido de que... A Motortown mismamente, ¿no? La gente empezará a criticarlo porque es que no tiene los gráficos del Forza Motor. ¿Qué más da? O sea, hay gente que parece que no quiere entender que no todo es gráficos de última generación. Y que todos buscan, además. O sea, ya no es una cuestión de que el estudio pueda o no pueda. Es que muchas veces no tiene sentido. Uno de los mejores ejemplos que siempre he puesto ha sido el caso de Borderlands, porque el primer prototipado de Borderlands era un juego de 3D bien hecho, tipo Rage y tal. Y se dieron cuenta de que eso no lo movía ningún hardware de la época. Cambiaron de idea, utilizaron el cel shading y han hecho una de las licencias con más carácter, más carisma y más potentes dentro de los shooters que existen. Y si le quitas eso, ese juego pierde. Si le quitas ese carácter de cartoon, pierde. La época del cel shading también fue una tecnología que realmente lo petó. Luego se abusó un poco, estilo Comic Sans, pero... En líneas generales fue una solución buenísima para dar carácter a muchos juegos. Por ejemplo, todos los juegos basados en anime ganaron enteros gracias a eso. Porque hasta entonces todo era un poco pues 2D o los modelados 3D eran una chapuza. Porque es muy difícil meter por los ojos algo que estás acostumbrado a ver en 2D, verlo en 3D. Me acuerdo que los primeros juegos en 3D de Dragon Ball eran un poco como joder. No sabía yo que Goku parecía una esponja. O sea, una... Era muy raro. Bueno, esto lo dejo por aquí. Luego tendré que coger otra cisterna. Tengo que llevarme ya varios vehículos. Me los tengo que llevar ya para el otro lado, ¿eh? Para hacer repostaje. Así que pues igual mañana sí que toca WRC. Pero no sé si me va a dar tiempo a hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero bueno. Digo que en líneas generales, al final los videojuegos lo que tienen que hacer es entretenernos. Y si un juego lo hace, no hay que mirar si tiene buenos gráficos o malos gráficos. Lo primero suele ser las mecánicas. Yo ahora, por ejemplo, al que estoy jugando para YouTube, es un... No...
Es que son cosas como que esto no me cuadra por aquí, esto no me cuadra por allá, esto no me cuadra por aquí. No voy a decir que lo estoy sufriendo. Aunque, por ejemplo, hoy he intentado hacer un capítulo y hay una misión que no sé lo que tengo que hacer. Básicamente, no sé lo que tengo que hacer. Es que no está explicada. Llegas a un punto, te dicen, vale. Te dan 2 minutos y 2 minutos para qué. Y no sé lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, ahí lo he dejado al final, lo he parado porque era una de. Lo he intentado 3 o 4 veces, perdiendo el tiempo y no sabía lo que tenía que hacer. He dicho, bueno, pues para otra me lo leo. Intento liberar el mapa por si sale un marcador o algo. O igual me miro algún vídeo, porque es que no lo entiendo. Pues sí, me parece que ese juego no lo ha hecho nadie. Igual hay alguna sección con tutorial o algo. Pero no, es que no sé lo que hay que hacer. Vale, me ha guardado aquí. Creo que lo he probado, pero no he llegado a jugarlo mucho. De ese estilo he jugado varios. De los que, bueno, digamos, sería. Es que no sé si utilizar el término survival, ¿no? Que tienes que ir. Que no te cuentan gran cosa, pero tienes que tirar adelante buscando recursos para desbloquear cosas, para ir un poco más allá y obtener más recursos. Y por lo menos lo que me dio la sensación es que era así, vamos. De esos hay muchos. Yo me acuerdo el Hearth, ¿cómo es? El que es en el espacio. Ese era un punto, era un puntazo. Hasta que llegas a un punto, a un lugar y empiezas a ver cosas un poco extrañas y dices, No, con el tema del Game Pass y el Plus, normalmente yo suelo instalar muchísimos juegos y los suelo probar. Probé el otro día el Cocoon, me parece interesante el juego, me parece una propuesta muy bonita. Parece una propuesta muy bonita. Es un juego de puzzles, básicamente. Pero es de esos juegos que te presentan el escenario. Vamos a entregar esto ya, ¿vale? Vale. Dejamos esto aquí arriba. Vamos a tener un marrón luego para organizarnos un poco. Tenemos que coger combustibles. Tenemos que llevar algunos vehículos y algunos remolques. El remolque este de la grúa lo tenemos que llevar ya y venderlo. Tenemos que coger los vehículos que tienen combustible y repostarlos. Creo que hasta el fin de semana no tocaremos otra vez SnowRunner, ¿vale? Creo. Luego igual mañana por la tarde me lío a hacer cosas de estas o lo que sea. O veo que se puede continuar igualmente. Y la solución es más sencilla de lo que parece. Yo me podría traer el remolque cisterna este, que es un mod que es enorme. Acercármela aquí, repostar todos los vehículos que tienen cisterna, aprovechar y llevarme el otro remolque. O sea, se puede ir facilitando un poquito eso con. Teniendo pasta, se puede hacer. Teniendo pasta, se puede hacer. Bien, concluimos este capítulo en el que nuevamente hemos tenido éxito sin ningún tipo de contratiempo. Me resulta extraño estar aquí diciendo esto después de 4 capítulos, quizás, o 5 capítulos en los que no ha habido mucho drama. De hecho, hace un par de ellos estaba como diciendo, ahora, después de un día bueno, ya veréis cómo viene un día malo. No ha llegado todavía, pero no tentemos a la suerte, por decirlo, ¿vale? Es un juego en el que, sí, a ver, ese tipo de survivals, por ejemplo, lo que he dicho del Cocoon. El Cocoon te sueltan y dices, ah, ¿y ahora qué?
Pues tiras para adelante y empiezas a moverte y empiezas a decir, por lógica, pues esto va por aquí, esto va por allá. Y todavía no sé de qué va. Y no lo van, y tiene toda la pinta de que no lo van a explicar, simplemente vas avanzando, te vas enfrentando a puzzles y puzzles y puzzles y puzzles y lógica, 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 lógica. Y ya está. Y está chulo, está bien ejecutado. Los puzzles son bastante curiosos. A veces son muy de ala. Yo aquí perdiendo el tiempo mirando donde no es. Pero bueno, en eso consisten los puzzles también, en descubrir las cosas un poquito por uno mismo. Que quizás luego eso también a mucha gente le falla porque hay muchos que tiran de guía echando hostias. Yo no. Normalmente lo de la guía, como podéis ver aquí, no es que yo tienda a utilizar guías ni a seguir ni siquiera las instrucciones que otros puedan darte. No, yo lo hago a mi manera, luego me cago en todo y ya está. Y nada, vamos a concluir aquí. Ya digo, va bien. Sorprendentemente bien. Por eso estoy así como un poco de. No sé. Ahora, si reponemos un poquito las cosas, nos organizamos un poquito los próximos movimientos que ya hemos dicho. Que tenemos las del cuerpo de bomberos. Tenemos aquí algunas cosillas que llevar. Mira, por ejemplo, aquí tenemos los dos de combustible que. No me pongas ahí. Los dos de combustible ya están aquí. Piezas de repuesto especiales 3, que creo que hay aquí 4, ¿vale? Troncos cortos que se pueden coger directamente de aquí. Lo único que no sé si tengo algún añadido de marco para llevar troncos cortos. Tablones de madera que los podemos coger de aquí. Sí, no, tenemos uno. Ajá. Igual ahí en el otro lado. Igual ahí en el otro lado. Vale. O sea, y luego las restauraciones de las torres, que son consumibles, y 3 de tuberías pequeñas, aquí, consumibles y bobinas de metal. Bobinas de metal, creo que traje una. Sí, hay una ahí. Pero en otro lado hay algunos almacenes que se pueden desmontar y traer vigas, y una viga y una de esto. Además, justo hay una al lado del túnel. Y luego aquí, pues es agua, arena empaquetada, agua, arena empaquetada, agua, arena empaquetada. No, otra zona de prospección, otra vez el vibrador sísmico, más agua y más agua, ¿vale? Y yo creo que a partir de cierto punto empezaremos, o sea, a partir del próximo capítulo empezaremos a hacer lo del cuerpo de bomberos para por lo menos tener la conciencia tranquila de que no se va a quemar más el monte o el bosque. Mierda. Y bueno, podemos dejarlo ahí. Lo dejamos aquí. Aquí tenemos a nuestros héroes de final de hoy. El Longhorn, que es el héroe de siempre. Y el 5600 TS. Y concluimos el capítulo. Ya digo, mañana sí eso. Nos pondremos un poquito con los rallies. Y así tenemos estos últimos 4 días de la semana. Luego ya veremos si la semana que viene continuamos con esta iniciativa así un poquito impas. O nos metemos con alguna serie narrativa. Tengo que mirar porque hay algunos cuantos juegos que podrían estar bien traer al canal. Y decidir uno. Si no me decido, seguiremos con esto de World Rally Championship y SnowRunner, dándole continuidad a estas dos series que son atemporales y que nos van a dar muchísimos, muchísimos capítulos. SnowRunner ya nos lo ha dado y seguirá dándolos. Y en el caso de World Rally Championship, tengo la fe de que podría hacerlo. Así que muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado. Nos vemos en el próximo capítulo. Portaos bien. Hasta la próxima.